¿cómo estáis? Bueno, ha llegado el día de la paella. Ya veréis qué bien va a salir y qué poquito hace falta para que salga una paella extraordinaria. Los ingredientes que vais a necesitar son arroz, con una taza por persona es suficiente. Si puede ser arroz bomba, mejor, pero vale cualquier tipo de arroz. Caldo de pollo, que luego herviré junto a la cáscara de las gambas y quedará un caldo espectacular. Cebolla, pimiento verde, tomate frito, un diente de ajo, pimiento choricero, chirlas. Es importante que una hora antes de cocinar las pongáis en agua con sal. De esa manera expulsarán toda la tierra que puedan tener. Pollo, sepia, gambas y, por supuesto, aceite de oliva, sal. Y yo uso unos sazonadores que ya vienen hechos, que contienen azafrán y le dan un sabor muy muy rico. Hemos pelado las gambas y vamos a utilizar las cáscaras para enriquecer el caldo de pollo. Lo ponemos a cocer y estará cociendo durante toda la receta, para luego echarlo caliente y no romper el ritmo de cocción. Bueno, en primer lugar vamos a poner la paellera en un fuego de su tamaño, de su diámetro. Le vamos a echar aceite de oliva y vamos a empezar haciendo el pollo, dorándolo bien. Cuando el pollo esté bien doradito, lo salamos, le damos las últimas vueltas y lo retiramos a un plato. El truco de una paella con mucho sabor es hacer todos sus ingredientes en el mismo recipiente. Así que ahora simplemente vamos a echar un poquito más de aceite y vamos a echar la cebolla y el pimiento verde. Cuando la cebolla y el pimiento estén pochados, vamos a añadirle el diente de ajo. Acto seguido vamos a hacer un hueco en el centro y vamos a añadir la sepia cortada en trocitos. Vamos a esperar a que se dore y también suelte sus jugos. Cuando la sepia haya cogido color, es el momento de añadir el pollo. Le vamos a dar vueltas. Esto ya huele increíble. Y ahora vamos a echar el pimiento choricero. Si no tenéis, no hace falta, pero le da bastante sabor. Tenéis que tener cuidado de que el pimiento choricero no se queme. Y ahora vamos a añadir también el tomate. Le damos las últimas vueltas. Y ahora vamos a añadir el caldo poco a poco. Como os dije antes, es importante que no se pierda la cocción. Por eso ha estado calentando en paralelo y ahora lo vamos a echar. Todo muy caliente. A mí me gusta más echar el caldo antes que el arroz. Hay a cocineros que les gusta sofreír el arroz, pero yo creo que el caldo coge más sabor cuando lo dejas unos minutos con el resto de ingredientes. Si veis que aparece como una espuma blanquecina, es un exceso de grasa. A mí me gusta quitarlo. Entonces vamos a retirarlo con cuidado, ayudándonos con una cuchara. Movemos un poquito el caldo y es el momento de echar el sazonador. Con la mitad del sobre es más que suficiente. Si en vez de sobrecito de sazonador queréis echarle unas hebras de azafrán, está igual de exquisito o más. Justo antes de echar el arroz vamos a ir poniendo las chirlas. Se van a abrir pronto, pero a mí me gusta echarlas un poquito antes para que den también sabor a todo el conjunto. Hemos subido el fuego al máximo
para poder echar el arroz, que tendrá que estar cociendo a fuego más alto que haya durante 5 minutos. Pasados estos 5 minutos al fuego más alto, bajaremos a un fuego medio y lo mantendremos durante 15 minutos más. Ahora pondré el fuego a la mitad de potencia y lo dejaremos 15 minutos más. Es preferible no tocarlo. No os he comentado que la medida del caldo respecto al arroz es de 3 a 1. Por una parte de arroz necesitamos 3 partes de caldo. Y ya nos queda el último ingrediente. A mitad de cocción, más o menos, vamos a incluir las gambas. A mí me gusta echarlas peladas para aprovechar las cáscaras para el caldo y luego no tener que ponerme a pelar cuando se haya servido. Cuando queden pocos minutos para que el arroz esté ya hecho, veréis que están saliendo como unas burbujitas y eso es que está respirando el arroz. Si os gusta el socarrao, ese típico valenciano, el socarrat, podemos echarle un chorrito de aceite que ayudará a que llegue al fondo y se cree una pequeña costra que nunca debe ser quemada, sino que debe ser una costrita agradable al paladar. Bueno amigos, pues parece que esta paella ya está terminada. Vamos a acabar poniendo un trapo encima para que se haga bien el arroz que está en la capa superior. Yo pongo medio limón y lo tapo con un trapito. Bueno, pues aquí tenemos terminada nuestra paella. Huele fenomenal, pero sabrá muchísimo mejor. Como curiosidad, deciros que la paella es el plato más internacional que tiene España y que la palabra paella en valenciano significa sartén. Suscribiros al canal y por favor dad a me gusta. Y que os guste. Un beso a todos.